Hola, ¿cómo están? Soy Patricia Gómez y quiero darle la bienvenida a esta nuestra edición del programa Adelante. Hoy, la exhibición del pintor Bar Flores. También, una presentación sobre los indios taínos de Puerto Rico por la Fundación Puertorriqueña de Wisconsin y escenas del colorido festejo anual Mexican Fiesta. El artista Bar Flores fue invitado a la Casa de la Esperanza a presentar su obra durante el 42 aniversario de esta organización. El artista Flores habló sobre el contenido de sus pinturas. El pintor Bart Flores estuvo de visita en Waukesha para presentar su obra durante la celebración del 42 aniversario de la Casa de Esperanza. Estamos presentando su exhibición de arte, una exhibición de arte muy bonita que ha causado bastante interés en la gente. Usamos una de sus pinturas en la invitación de la cena anual de la Casa de Esperanza y hemos recibido comentarios muy positivos sobre la invitación, sobre esa pintura, y mucha gente ha respondido a la invitación de celebrar los 42 años de la Casa de Esperanza, y obviamente vamos a tener como algo especial la exhibición del artista Flores. Oh, it's wonderful. It's a great opportunity. I mean, ever since I was a little kid, you know, we were dad, the family, and friends of ours were all working with La Casa. So it's a nice thing. I remember it was a very small facility, and now they have this, and it was wonderful events. And what is it, 42 years now? 42 years. It's fantastic. So it's a real honor to be chosen, and I'm very happy, very, very happy to have my work here. La Casa de Esperanza extiende su apoyo a los artistas del sureste de Wisconsin y aún a otros que provienen del resto del país con la finalidad de fomentar las artes. El arte es un campo, es un área muy, muy importante. Yo estoy convencido que el arte, la música, el bailable es algo muy importante para nuestra comunidad, es algo que tenemos en nuestra sangre como latinos. Y para la Casa de Esperanza es muy importante el poder exponer el diferente arte que nuestros jóvenes tienen, que nuestros artistas adultos tienen. Es muy importante que la Casa de Esperanza sea una avenida para estos jóvenes. Y lo hacemos con mucho gusto. Hemos tenido bastantes eventos relacionados con el arte. Desafortunadamente, el arte para nuestra comunidad latina es limitado. Aquí en este gran estado de Wisconsin existen muchas oportunidades de arte, como en todo Estados Unidos, pero no para latino. Así que la Casa Esperanza ha tenido esa meta de promover nuestros artistas latinos, de ser un vehículo para que ellos puedan mostrar su arte, su talento, difundirlo y con el deseo, obviamente, que crezcan como artistas, crezcan como personas. Así que estamos muy, muy orgullosos y muy contentos de que hacemos nuestro granito de arena aquí en la Casa de Esperanza para impulsar a estos artistas locales en su gran arte que tienen. El maestro Luis Malcharé es uno de los artistas locales que han mantenido una relación del trabajo con la casa, por lo que tiene una exhibición permanente de sus pinturas en el Café Esperanza, localizado en el mismo edificio de esta organización. Ha trabajado en varios proyectos con nosotros aquí en la Casa de Esperanza. Él diseñó más de 15 diferentes pinturas originales. En el primer proyecto que tuvimos, las hizo, diseñó, las pintó. Después trabajó con nosotros con un proyecto con la Fundación de Milwaukee y 6 jóvenes participaron con él. Hicimos otras 11 pinturas, las cuales son muy bonitas, las cuales están aquí en Café Esperanza y le dan una gran vista al lugar, y también continúan promoviendo la importancia del arte y de nuestro arte local, de nuestro arte latino, que, como mencioné, muchas veces no es tan conocido, y es importantísimo, y es muy bonito, y nos da un orgullo el poder de nuevo impulsar a estos artistas locales. Bart Flores nos habló sobre las características de las pinturas seleccionadas para la exhibición. The 4 pieces that I have here at the anniversary of La Casa are 4 portraits, and I've been concerned primarily with portraiture, I would say, for about the past 8 years, which I've been working in. Everything from silver point drawings, sketches, and oil paintings as well. These particular 4 paintings are oil paintings on panel, done with very traditional materials, but with a very modern sensibility in terms of composition and intent. So these, in this particular case, are about portraiture and about looking at it differently in a slightly mathematical way.
The next series I do will be more socio-political. This particular one is really just about formal aspects of portraiture, and through which perhaps some ideas you might have about the personalities or ideas about the particular people in the paintings may come through. Al pintar, se pueden usar diferentes estilos, y hoy por hoy, Bart Flores tiene como su preferida a la pintura del óleo. Yeah, oil is my favorite medium, most definitely. And I have a great interest in art history as well, which I've studied in addition to fine art. And so I like to sort of build, if you will, the paintings from the ground up. I mix all my own oil colors. I don't buy pre-prepared tubes. I make all my own mediums from the raw ingredients, which, you know, get shipped in from, you know, various places in the world. And it really becomes about the paint itself, having a great feeling for the materials. And so that's one of the reasons I like oil as much, is because there's that great versatility. And in addition to which, you're sort of, there's sort of a push and pull effect. You're fighting the medium to a certain degree, because oil yellows and darkens with time and causes trouble. So when you make your own mediums and your own paints, you can create them and paint with them in such a way that you can counteract those effects. As with experience, you get good at that sort of thing. So there's a chemistry element as well. There's a science and art and any number of different disciplines all coming together, and I think that's interesting. Según el señor Flores, el arte siempre ha sido su primer amor. I think I've always loved painting. I think since the time that any time I can remember, I was either making something or painting or drawing something. As far as talent, you know, I don't know. I can't really speak to that one way or the other. But it's something that I've always loved doing. And even just, you know, recently, after going through a series of different, you know, careers, working as a musician, I currently make a living designing and building furniture, which is what I do in Los Angeles, as well as painting. I've really come to realize that this is something I'll always do. This is a very important part of me, and without it, my life just really doesn't work as well as it does when I do it. Bart Flores nació en Texas, y a la edad de un año, su familia se trasladó a vivir a la ciudad de Waukesha. Here in Waukesha, there were no formal classes beyond what we would normally have in school. I could easily or best be described as an autodidact as far as that's concerned. However, after finishing my prep school here in, actually I went to University Lake School in Heartland, where they had an intensive arts program, drama and painting and sculpture. I went on to the Art Institute in Chicago. El arte para la comunidad latina es algo que se lleva en la sangre. Y de acuerdo con Bart Flores, es importante explorar las diferencias para definir nuestros propios gustos. It may sound like a cliche, and you know, I suppose those are probably best avoided most times. But I hear it over and over again, and especially in Los Angeles, that, you know, the Latino students do have this this particular bent for art, design, and draftsmanship, and really just seem to naturally do well in those areas. And I think the best thing to do is first look at things that you enjoy. You know, paintings, those are your inspiration, or seeing work that other people do, whether it's murals, paintings in museums, or just ideas that they have. And if you feel a spark, if you feel an interest, if that seems like something you want to do, you should absolutely try it. You don't have to worry about the rules, you don't have to worry about getting it right, you don't have to worry, you can make it up for yourself. And I think that's something I've seen a lot of Latino students do exceptionally well. La Fundación Puertorriqueña de Wisconsin se dedica a recaudar fondos para becas escolares y a beneficio de estudiantes latinos en Milwaukee. Cada año presenta eventos que difunden el conocimiento de la cultura de la isla de Puerto Rico, y en esta ocasión, el arqueólogo Manuel Rodríguez ofreció una presentación sobre investigaciones en los indios taínos. La Fundación Puertorriqueña de Wisconsin es una organización sin fines de lucro creada para fomentar el conocimiento de la cultura puertorriqueña a través de la educación, el cual ayudará a los ciudadanos de Wisconsin poder entender y apreciar un poco más sobre su historia, literatura y arte. La organización, primero que nada, se formó hace como unos 5 o 6 años atrás. La razón primordial para la organización era para poder fomentar nuestra cultura, traer
distintos aspectos de nuestra cultura hacia, a Milwaukee, para todos los puertorriqueños que viven aquí. A la misma vez, lo que queremos hacer es tratar de ayudar a aquellos estudiantes de cultura hispana que van a ir hacia la universidad y ayudarles con fondos para scholarships. Por lo tanto, la fundación tiene varios propósitos. Primero, un propósito educacional. Queremos ayudar a nuestra juventud. Y también un propósito de traer la cultura puertorriqueña aquí a Milwaukee. Hasta ahora, hasta la fecha de hoy, hemos aportado aproximadamente $60,000 a $70,000 para que los muchachos vayan a la universidad. Y estamos buscando más fondos, queremos dar más scholarships. Y estamos tratando de buscar una forma o otra forma de poder traer más fondos a la Puerto Rican Foundation. Este año la fundación invitó al arqueólogo Manuel Rodríguez López, rector de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Fue recibido en el Centro de la Comunidad Unida en Milwaukee para ofrecer una lectura sobre la historia del indio oriundo de Puerto Rico, el Taíno. Puerto Rico tiene una historia muy rica, muy amplia, y todos los puertorriqueños, independientemente de dónde viven, están orgullosos de esa herencia. Y un aspecto de nuestra herencia puertorriqueña es la herencia de nuestros indios taínos. Como arqueólogo, pues estoy muy interesado en dar a conocer y promover ese sentido de identidad que nos da a nosotros, a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que viven en Chicago, en Milwaukee, en Nueva York, en donde sea que estén los puertorriqueños, llevan un poco de Puerto Rico en su corazón. Y es interesante que muchas veces los puertorriqueños que viven fuera de la isla o que son de segunda o tercera generación, a veces sienten hasta más orgullo de sus raíces. Las extrañan más y las desconocen muchas veces, pero las quieren y las defienden. Y me parece que es un buen servicio que nosotros podemos hacer a esta población puertorriqueña, el traer información reciente de descubrimientos arqueológicos nuevos, de cuán importante es la arqueología, el estudio de estas comunidades antiguas en Puerto Rico y cómo la herencia taína, a pesar de que desaparecieron físicamente, sin embargo, ha perdurado por siglos y siglos, no solamente en Puerto Rico, sino se ha transmitido esa herencia a todos los millones de puertorriqueños que hay en los Estados Unidos en este momento. Traigo algunos libros de obsequio del doctor Ricardo Alegría, el máximo exponente de nuestra cultura puertorriqueña, arqueólogo, antropólogo, fundador del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que siempre ha tenido como objetivo el que nuestra cultura se difunda y se promueva y se afirme con mucha fuerza y mucha valentía en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. También tengo una presentación en PowerPoint sobre que las personas que la vean van a ver cómo esa herencia taína ha ido pasando a través del tiempo, desde la herencia arqueológica, la herencia biológica, que tenemos también sangre, en los puertorriqueños tenemos un 1% de sangre también de esa herencia. Traigo también algo interesante que les va a gustar aquí, una película, un documental que se hizo hace algunos años atrás a propósito de una excavación que se realizó en el yacimiento de Punta Candelero en Humacao, donde está ahora Palmas del Mar. Es un documental, tenemos una versión en español y una versión en inglés, porque estamos conscientes que pues, muchos puertorriqueños, posiblemente dominan mejor el inglés que el español, sin embargo, eso no deja de que sean menos puertorriqueños y menos defensores de nuestra cultura. Rodríguez se ha desempeñado como director de importantes proyectos de excavación arqueológicas en yacimientos alrededor de la isla de Puerto Rico y nos habla sobre algunas de sus experiencias. Primero, que el descubrimiento de Punta Candelero en Palmas del Mar, que se descubrió prácticamente todos los restos de una aldea indígena muy antigua con una gran riqueza cultural. No solamente excavamos los lugares donde ellos depositaban sus restos arqueológicos, sino también excavamos el lugar donde ellos enterraban a sus difuntos y logramos excavar más de 106 osamentas humanas, que todavía incluso algunas de ellas se están estudiando. Se pudo identificar la edad, sexo, condiciones de salud, las formas de enterramiento de esas osamentas. Y digo que es importante porque no solamente es importante excavar piezas, materiales, objetos arqueológicos, sino excavar y estudiar las personas que hicieron esos objetos, que son en un sentido real nuestros antepasados. La segunda gran excavación que yo llevé a cabo la hice cerca del pueblo de Ponce, donde se excavó un yacimiento le pusimos de nombre Maruca, Ponce, donde se encontraron los restos arqueológicos más antiguos de todo Puerto Rico. Por medio del procedimiento de carbono 14 se identificó que ese yacimiento, esas personas que vivieron allí, habían vivido aproximadamente para el año 3000 a.C.,
5.000 años antes del presente. O sea, estamos hablando que los primeros habitantes de Puerto Rico posiblemente llegaron en esa época. Mi tercer proyecto grande fue un estudio arqueológico que hice en la isla de Culebra. La isla de Culebra, al norte de Vieques, nunca se había estudiado arqueológicamente. Y fui con un grupo de estudiantes míos de la Universidad de Turabo en aquel momento. Hicimos todo un recorrido de prácticamente toda la isla y detectamos más de 20 sitios arqueológicos, algunos de los cuales nunca se habían descubierto. Así que Culebra se ha convertido también en un tesoro arqueológico que se puede ir excavando en el futuro, porque están bastante protegidos esos lugares. En el pasado, Rodríguez fue presidente de la Junta de Directores de la Fundación Puertorriqueña de Humanidades, entre otras posiciones de suma importancia en el campo de arqueología. Yo estoy encantado porque realmente me siento satisfecho. Primero, que estoy cumpliendo un objetivo como arqueólogo, y segundo, como puertorriqueño. Yo creo que los puertorriqueños somos, ¿cuántos? 8 millones de puertorriqueños, yo creo que ya estamos, por todo el mundo. Y siempre que nos vemos, nos identificamos unos con otros y rápido podemos establecer una amistad y una comunicación inmediata, porque nos sentimos unidos por nuestra cultura, nuestra historia, y la arqueología es parte de ese sentido de identidad propia que nosotros tenemos todas. Según el doctor Roberto Monteagudo, la fundación continuará ofreciendo otros proyectos en el futuro para continuar aportando al progreso de la juventud latina en Wisconsin. Lo bueno de esto es que no es una universidad per se. Donde el estudiante quiera ir, nosotros le damos los fondos a ese estudiante. Las donaciones vienen directamente a nosotros. Nosotros entonces cogemos las donaciones y las repartimos entonces a los muchachos. De la Puerto Rican Foundation, en el 2008, tenemos muchísimos planes. Tenemos el Golf Outing, que va a ser el 13 de septiembre, que ha sido un éxito total. También tenemos otras actividades en asociación con la Puerto Rican Arts Alliance de Chicago para traer más speakers aquí a Milwaukee para entretener a nuestra comunidad y darle más información a nuestra comunidad. Después de 31 años de recaudar fondos para becas otorgadas a estudiantes latinos, la ciudad de Milwaukee le da la bienvenida a Mexican Fiesta. Año tras año, la Wisconsin Hispanic Scholarship Foundation se dedica a recaudar fondos para becas escolares con la idea de mejorar los niveles de educación de los estudiantes latinos en Wisconsin. Una de sus actividades principales es Mexican Fiesta. Somos una institución, una fundación que recauda fondos a través de Mexican Fiesta, un evento familiar, un evento seguro y un evento muy económico para las familias. Entendemos las crisis económicas, entendemos nuestra comunidad, sus limitaciones y sus ventajas a la misma vez. Creo que tenemos mucho que ofrecer y pues todo eso requiere de mucha planeación. Mucha gente se envuelve, manejamos gente de diferentes lugares, no nada más de México, tenemos Guatemala que está representado, vienen 4 o 5 artesanos directamente de allá, ecuatorianos. O sea, no nada más es un evento mexicano, queremos que venga cualquier tipo de gente que quiera conocer nuestra cultura y más que nada, que venga, aprenda y que regrese para aportar algo. I absolutely love Mexican Fiesta. In fact, I brought my wife and two of my children with me today because it's just such a great celebration of our Mexican community and our Hispanic community. And it's a great family event. It's a wonderful, wonderful event with great music. I love the music. I love the people here, and it's a great asset for the entire community. We've got a growing Mexican population. It's a place where the Mexicans who are now Milwaukeeans, which we absolutely love, they can really showcase the culture that they really have come from and showcase it in the culture where they now live. So it's a great, I think, intermingling of the two cultures. And again, it's a festival that brings people together to have a good, safe time, celebrate the diversity of this community, and celebrate just a wonderful, wonderful summer in the city of Milwaukee.
Mexican Fiesta es una celebración que trae la música latina, artesanía y actividades culturales para toda la familia y especialmente para los niños, así como platillos que reflejan la cocina tradicional de Latinoamérica. Este festival se maneja de gente que mañana se levantan y van a ir a abrir a sus shops, van a ir a sus daycare centers. Y es gente de la comunidad que corre a este festival. Queremos hacer de fiesta un destino de Wisconsin. Queremos hacer de un plan vacacional para el fin de semana de fiesta, porque creo que ofrecemos de todo para todos, en cuestión de comida, de entretenimiento, de actividades socioculturales, tenemos feria de salud, tenemos juegos pirotécnicos, de todo. Creo que invitamos a todos, es el cuarto fin de semana del mes de agosto, todos los años. Si Dios lo permite, pues aquí vamos a estar. Además de Mexican Fiesta, la fundación se mantiene ocupada durante el año llevando a cabo diferentes actividades creadas para mantener la comunidad informada y a la vez poder obtener mayores recursos económicos. Son siempre maneras que buscamos para recubrir fondos, ¿no? Como otros eventos, solamente es un evento que tenemos fiesta, varios eventos, nosotros sentamos y planeamos a ver a cuál evento los pueda recubrir de fondos. Y gracias a Dios que el torneo de golf es un éxito, sí. El Top of Dinner. Teresa está más al punto de planear ese evento, de la operación. Los torneos de golf han sido una base de recaudación de fondos que es importante y la tenemos enfocada a dos áreas. El del Rey se maneja a nivel corporativo. El mestizo es para la comunidad y claro, todo el mundo está invitado a participar. Eso sí genera ingresos para la fundación y para la operación de fiesta misma, porque este es un gasto de verdad a un nivel muy alto en el cual requerimos buscar diferentes maneras económicas. Buscamos organizaciones que se envuelvan con nosotros porque tenemos que asegurar becas escolares, tenemos que asegurar la operación de la misma fundación. Son muchos compromisos antes de fiesta que debemos cumplir. A través de los años, la fundación ha otorgado más de $565,000 en becas académicas y más de $250,000 a organizaciones locales sin fines de lucro. At US Cellular, we truly believe in something better, and it's very important to us to celebrate the diversity in our communities. And by giving back to our communities and giving back to the people who need it most, as well as our customers, we've thought that donating $13,500 to the Wisconsin Hispanic Scholarship Fund was very important to us. Other things we're doing is we're actually also working with UMOS and working with recruiting fairs and job fairs and placing Latinos in our care center in Waukesha, as well as we just started a program and we're trying to grow our Latino associate base in the Milwaukee area into our sales teams. So US Cellular has been in the Milwaukee area since the first cell phone was really made over 25 years ago. So we've been embedded in the community and we base our success upon the relationships and the connections that we make. And as I mentioned before, we believe in something better and we truly mean that. We believe that a wireless phone company is not just in the business to make profits, but to make a difference in our communities. Por supuesto, la meta principal es obtener apoyos financieros, pero existe una variedad de formas en que usted puede ayudar a la fundación en sus valorosas metas. Pueden como los ayudan con los golf carts para traer agua a la gente, remover como caddies. Hay otras maneras como pueden entrar como voluntario, no solamente jugar. Empezamos a trabajar desde ayer. En Fiesta 2009. Yeah. Realmente cada fiesta es una base, es una plataforma para ir generando contactos. Tenemos gente que queremos que conozca lo que hacemos, porque a veces es difícil transmitir lo que es esto. Si puede decir, bueno, tenemos Mexican Fiesta en Milwaukee, mucha gente dice, pues, ¿qué latinos van a ver allá? ¿No? Pero una vez que lo conoces se dan cuenta el potencial que hay, la causa por la que lo hacemos. Entonces yo creo que contestando, sí, estamos satisfechos por lo que hacemos, pero esperamos más. Hay mucho que hacer, hay mucho que mejorar. Estamos en la mejor disposición de que la gente que quiere involucrarse, que venga, nos visite con nuevas ideas. Estamos aquí.
Al final de un programa más, por favor déjenos saber sus comentarios en nuestro teléfono 297-7544 o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico en adelante@matc.edu y visítenos en nuestro sitio de internet en mptv.org. Sintonícenos en Canal 10 y 10.1 todos los martes a las 6:30 de la tarde y en Canal 36 y 36.1 los miércoles a las 12:30 de la medianoche y los domingos a las 5:30 de la tarde. Soy Patricia Gómez. Muy buenas noches.